Hola, ¿cómo están? Estamos en el Aeroclub Bariloche. Aquí nos permitieron bajar el camper, lo vamos a dejar por el día de hoy. Nos estamos yendo a subir el Cerro Tronador y bueno, queremos aprovechar un poco eso que la verdad es que no lo usamos tanto y es disfrutar más de la camioneta, de las prestaciones de la camioneta sin el peso del camper. Así que ya le pusimos las patas, ahora Pablo está desinflando las gomas de la camioneta que tiene que bajar de altura y ya ahora les mostramos cómo bajamos el camper. De atrás y de adelante parejo para que baje más o menos nivelado y no se nos vaya de peso para ninguno de los dos lados. Estamos ya dentro de lo que es el parque Nahuel Huapi, ya pagamos el ingreso. Este es el lago Mascardi. La entrada al parque está a 30 kilómetros de Bariloche por la ruta 40, ahí entramos hacia la derecha y estamos haciendo 9 kilómetros de ripio hasta una bifurcación que vamos a encontrar donde a partir de ahí tenemos 31 kilómetros más, pero ese camino tiene un horario para subir, o sea para la ida hasta el Monte Tronador, y un horario para volver por la dificultad y bueno, seguramente un camino angosto, ya lo vamos a ver. A partir de aquí estamos en la bifurcación donde estos 40 kilómetros que nos quedan todavía hasta el Cerro Tronador se hacen, ayúdame con el horario, se hacen desde las, bueno, hasta las 14 horas se puede subir. A partir de ahí ya el camino solo está habilitado para los que bajan. Y hay otro tramo que es la cascada de los Alerces, que sale aquí a la izquierda, que también está habilitado en este momento, no está habilitado para subir, se puede subir cuando uno baja del Tronador, se puede hacer el camino este hasta la cascada de los Alerces con el mismo criterio, se sube o se ingresa en un horario y se sale en otro horario. Ahí están los horarios. Hasta las 14 se sube el Cerro Tronador y la bajada es desde las 16, de las 19:30 en adelante doble mano, hasta las 10:30 horas del día siguiente. Estamos en un mirador en el lago Mascardi, esa es la isla corazón o Pihuen Huapi. Tiene un poquito de forma de corazón, apenas. Tal vez desde otro lado se vea mejor. Camino vimos este muelle espectacular, así que quisimos entrar para verlo y realmente el paisaje es abrumador. Tenemos acá atrás el Tronador sobre el lago Mascardi y nos encontramos este muchacho acá pescando trucha. Es impresionante la cantidad que hay, se ven, bueno, porque aparte es que el agua tiene un color y una transparencia impresionante. Así que decidimos hacer una pausa. Ese que se ve ahí enfrente es el Hotel Tronador.
está activo, de hecho están los carteles sobre la ruta, sobre el camino, no es ruta. Haciendo una asistencia una vez más, bueno, ayudar a los chicos, rompió la masa, creo en mi ignorancia. Paramos en un punto panorámico de camino al Tronador, ahí están todos los senderos posibles y ahí está el de verdad. Por supuesto con menos nieve, porque es febrero, así que seguramente el momento del año en el que menos nieve tiene. Hicimos una parada aquí que es el Ventisquero Negro, todavía estamos a 1 kilómetro de llegar a la base del Cerro Tronador. Van a ver ahora lo que es la vista esta, la laguna, fíjense, presten atención porque lo que cae de las montañas hacia arriba es agua que viene a acumularse aquí a la cascada, a la laguna, y bueno, y van a ver los glaciares y el hielo azul que se ve que es. Bueno, aquí estamos en la laguna del Ventisquero Negro y eso que está allá, ese glaciar, eso que se ve ahí, es el glaciar pero que está tapado por tierra, por eso se llama el Ventisquero Negro, pero es todo hielo con tierra que se le ha asentado arriba, será por los vientos, calculo. Claro, y hay trozos de hielo por toda la laguna desprendidos. Sí, y allá, bueno, está cayendo esa cascadita de agua que es propia del deshielo, que viene de allá arriba, que se ve como cae por todos lados y viene por esa cañada. Colita de la laguna nace el río Manso, de toda el agua de la laguna esta y bueno, la que llega desde el glaciar. Acabamos de llegar a la cascada de los Alerces, está a 500 metros de distancia, así que nos queda un poquito de sol todavía. Vamos a ir allá a verla, no conocemos nada, pero va a estar bueno. Vamos. Esta es la pasarela que va hacia la cascada de los Alerces. Tremendo, espectacular el agua, lo cristalino que es, azul. Muy bonito, y acá hay una primera cascada o un rápido bien correntoso.
200 metros de pasarela, es toda pasarela de madera, así que está muy tranquilo, pero la verdad que la profundidad, la transparencia y el color que toma el agua, aparte la cascada uno llega desde arriba, entonces ya la va escuchando y va viendo cómo cae y cómo se van armando esos piletones verde esmeralda, que es alucinante. Sí, la verdad que fue una sorpresa, es muy, muy, muy bonito. Y bueno, tiene una particularidad este río, el río Manso, porque nace allá en el Tronador, por los deshielos, y viene bajando, pero lo interesante, lo curioso, es que este río sale directo al Pacífico. Pasa por varios lagos, que no los lagos G. Y termina saliendo al Pacífico, así que muy interesante, y lo cristalino es una cosa. Es el único río del parque que tiene, que lleva ese sentido. Sí, que no sale Atlántico, sino al Pacífico. Y no es un lugar tan conocido, tan renombrado, ¿no? No, yo de hecho es la primera vez que había escuchado de la Cascada de los Alerces, pero bueno, vale la pena hacer los kilómetros de ripio para venir a este lugar y estar un buen rato contemplando este paisaje bellísimo. Nuestra última parada del día de hoy, un día que fue muy intenso porque arrancamos temprano en la mañana bajando el camper. Nos habían recomendado hacerlo porque el camino es complicado, estrecho, a veces pasa un solo auto, hay horarios para subir, horarios para bajar. Entonces bajamos el camper para hacer el camino al Cerro Tronador. Empezamos ingresando al Parque Nacional Nahuel Huapi. Hoy por hoy el ingreso está en 1.000 pesos por persona, estudiantes 500, bueno, nacionales. Nacionales, sí, hay otras tarifas. Nuestra primera parada fue en un muellecito del lago Mascardi, después llegamos al Ventisquero Negro y después finalmente a la base del Cerro Tronador, donde fuimos a ver las cascadas y tuvimos el privilegio y la suerte de escuchar tronar los hielos. Fue magnífico. Luego desandamos el camino y llegamos hasta la cascada de los Alerces, una cosa de ensueño, nos maravilló, realmente espectacular. Y bueno, y terminamos entonces en el lago Roca la jornada. Sí, el parque tiene muchísimas opciones, tiene muchos senderos de distintas dificultades, senderos de dificultad alta que pueden llevarte 2 o 3 días. Hay lugares para acampar, hay muchísimas opciones, así que se puede hacer muchísimas cosas. Nosotros hicimos un recorrido que nos llevó todo el día, pero que lo puede hacer, es algo básico, que lo puede hacer cualquier persona, con niños, con cualquier tipo de vehículo, o sea, sin ningún problema. Bien. Tenemos la pelea de perros atrás que está funcionando, parece, de maravillas. Pero bueno, gente, esperemos les haya gustado. Hasta acá llegamos con este video. Como siempre les decimos, si nos quieren ayudar, nos quieren apoyar, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose al canal, dándole like, activando la campanita para recibir las notificaciones. Recuerden que esto es gratis, no se pagan impuestos, pero si nos dejan un comentario, algo abajo, una pregunta, lo que quieran saber, y lo comparten con amigos, nos ayuda muchísimo más. Así que los esperamos para el próximo video para seguir andando los sueños. ¡Chau! ¡Adiós!